Cocinamos en las delicias de Maite cebolla caramelizada sin azúcar. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides, después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Empezamos pelando la cebolla. Quitamos la piel y la primera capa. Tenéis que pelar de 4 a 5 cebollas. Tenemos que pelar bastante, ya que la cebolla luego, a la hora de hacerse, reduce bastante. Una vez que tengamos nuestras cebollas peladas, vamos a cortarlas en tiras, lo más finas que podamos. Como veis, no vamos a añadirle azúcar. ¿Por qué? Porque se va a hacer con el azúcar que lleva la propia cebolla. Así es como se hace la auténtica cebolla caramelizada. Cuando ya tengamos todas las cebollas cortadas en tiras, lo que vamos a hacer es separar muy bien todas las tiras unas de otras. En una sartén ponemos el aceite de oliva. Añadimos la cebolla, y luego lo mezclamos bien con el aceite. Tapamos y dejamos que se haga a fuego medio. De vez en cuando lo que tenemos que hacer es moverlo hasta que tengamos nuestra cebolla hecha. Ya tenemos nuestra cebolla caramelizada. Súper fácil, súper rápida, y no hay nada mejor que lo casero y natural. Toda una delicia. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta cebolla caramelizada sin azúcar. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario, y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.